Mi gente, nos encontramos en San Luis, Missouri. Vinimos a pasar unos días acá de vacaciones porque vamos a ir al parque de Six Flags y les quiero mostrar en la zona antigua de San Luis donde nos quedamos. Si ven el callejoncito por el que tenemos que entrar a la casa, y esta es la casa. Como en muchas ciudades y pueblos de Estados Unidos, las fachadas viejas de ladrillo no se pueden cambiar, tienen que quedarse intactas. Puedes hacer remodelaciones a las ventanas, a los sistemas de telecomunicación, cable, internet y todas esas cosas, pero a las fachadas no les puedes hacer arreglos. Y los arreglos que medio se ven ahí, que fueron como retoques antiguos, tienen que dejarse intactos. Ahora, por dentro sí pueden hacer las remodelaciones que quieran. Aires acondicionados, remodelación de baños, cocinas. Pero miren esta belleza, déjenme les enseño. Este es un alley, este es un callejón. Esta no es la calle, este es un callejón entre las manzanas. Miren, son edificios antiquísimos. Todos en ladrillo. Mira este tipo cómo se inventó este garaje ahí. Nada más levantó la mitad de la tapia con cercas de... con tablitas de cerca de madera. Mire, esta es la casa que nosotros alquilamos. Ahora les voy a mostrar la belleza de casa por dentro. How you doing, man? Okay. Negro. No falta el maleducado, pero bueno. Ese es otro apartamento allá. Aquí está del lado adentro. Es como una plazoleta pequeña entre las casas. Oh, hello people. Hello. Suki. Esa es la entrada. Miren, les muestro la cocina sencillita, su nevera, estufa, microondas, lavaplatos. Aquí está la sala. Ay, mamita. Oh, look at the trash. Esta es la sala con su tele. Hay puerta de salida por este lado también. Las escaleras. Ventanas gigantescas por todas partes. Aquí una mini salita de estar aquí. Allá sigue otro piso. Este es el cuarto principal con balcón. Y allá arriba en el balcón hay un camarote. Closet. El baño es muy bonito. Bastante amplio, bastante grande. Aquí está el sistema del calentón del agua. La regadera, ventana. Aquí está el aire y calefacción central. Y la lavadora y la secadora. Y vamos a seguir hasta el piso de arriba, donde hay dos cuartos más. Uno es el balcón. Y otro que está aquí a la izquierda, que es como un cuarto en el ático. Ahí está. Y aquí está el que les digo que es el estilo balcón, que da al otro cuarto. Esta es la casa. Si ven que todo está completamente moderno, pisos en madera. Bien bonito, muy 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 bonito todo. El ladrillo lo conservaron, pero lo pintaron, le echaron textura y después lo pintaron. Quedó bien, les quedó bien. Ladrillo en vidrio, vaulted ceilings, cielo rasos altos. Y ya está en la casa, es una torrecita pequeña. Espacios espectacularmente bien distribuidos. Todo bien remodelado, bien bonito, bien nítido por dentro. Amplio, servicial, acogedor. Perfecto. Ahorita vamos a salir a caminar por el barrio porque hay restaurantes y bares y cosas. ¿Qué más? ¿Qué mía? ¿Ya agarraste la llave? ¿Ah? ¿Y aquí qué? Ya, cierro. Oh, cierra tú. ¿Salimos por allá por el frente o salimos por aquí por atrás? Por aquí no cabe un gordo. Por aquí no cabe un gordo. Vamos, Nico.
vamos a salir del lado de la avenida. Al principio les mostré el lado de la del callejón, ahorita les enseño el lado de la avenida. Yo soy amante de ladrillos, no sé si sabían, pero yo soy ladrillero. Ya, mamita, everything has to be made out of brick. Mira el andén, 100% de ladrillo. Los edificios viejos, conservados. Por afuera nada más los limpiaron. Permitieron cambiar ventanas, arreglar techos, pero no permitieron cambiar las fachadas. Como por ejemplo, si se nota esta fachada, esto tiene que conservar. Pueden arreglar el screen, pero no pueden quitar los marcos de las ventanas de madera. Y esto es en muchas ciudades de Estados Unidos, no solamente aquí, esto es en Chicago, en el mismo Wichita, en el downtown, tú no puedes tocar las edificaciones antiguas. Es más, tengo entendido que en Cartagena tú no puedes tocar nada de del corralito ni de la ciudad murallada, nada de esas cosas. So, aquí es exactamente lo mismo. Ando con toda la tropa. Bueno, después les sigo mostrando. Quédense para el video 2, 3, 4 y 5 porque vamos a hacer varios videos, vamos a hacer una serie de videos. Esto es muy bonito, una tranquilidad increíble. I think these are, ¿cómo se llama esto? Tulipán, ¿no? Tulips. That's a tulip, right? Oh, mira esa belleza de edificación. Y como se dan cuenta, todo en ladrillo. Ah, ese ladrillo es moderno, a mí no me engañan. Ese es moderno. Ese de seguro estaba bien desquebrajado y por eso permitieron cambiarlo. Pero ese ladrillo es moderno, ese no es el mismo viejo de estos. Me encantan estos andenes en ladrillo. Adoquín. Mira qué bonito. Muy, muy bonito. Mira, esta tiene basement, ve. Ah, mira este espacecito aquí de estas entre las casas y el garaje. Qué bonito. Bueno, ahí seguimos.